El sexenio de Enrique Peña Nieto terminó el pasado 30 de noviembre para ceder el poder del gobierno federal a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, antes de irse de Los Pinos, la administración del expresidente otorgó permisos para operar casinos en diferentes estados del país. La Secretaría de Gobernación, SEGOB, que estuvo bajo el mando de Alfonso Navarrete Prida, entregó dos nuevas autorizaciones para operar casinos, uno de ellos a Grupo Multimedios. Las licencias concedidas por la SEGOB permiten la operación de casas de apuestas en Tlalnepantla, Estado de México, y en Aquiles Serdán, Chihuahua. Uno de los permisos fue otorgado el 27 de noviembre, tres días antes de que Peña Nieto cediera la banda presidencial a MLO, a la empresa Discos y Producciones Premier. Dicho establecimiento tiene como apoderado legal a Roberto Elías Hernández, director jurídico de Multimedios Televisión. La licencia de operación del casino a esta compañía tendrá vigencia por 25 años, es decir, expirará el 26 de noviembre de 2043. Reforma: Peña dio casinos en la última semana antes de irse, uno de ellos a Multimedios Televisión https://t.co/zengoget0upic.twitter.com/enfis9hkt, sin embargo mx, arroba sin embargoms. December 22, 2018 Eduardo Cayetano, exdirector de Juegos y Sorteos de la SEGOB, entregó otra licencia el pasado 23 de noviembre a Superjuegos Robin para la apertura de un casino en Chihuahua. El casino que se abrirá al norte del país fue autorizado por resolución judicial y solo por un año. La autorización se otorgó en cumplimiento a la sentencia de la octava sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. De esta manera, la gestión de Peña Nieto llegó a su fin con múltiples controversias que se suscitaron en los últimos 6 años. Con información de El Economista, Político y Debate Foto, especial Anímate a Comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.